Amigas, amigos, bienvenidos una vez más aquí al canalet de Sedega de Riumar. Bueno, directo al grano. Primero, veis que no tengo la webcam. Se me quedó en el otro PC en el que hicimos el directo con Carles, con Geek Televisión Linux. Está pillada en el otro ordenador y no tengo ganas ahora de perder el tiempo pasando cables. Voy directo al grano, como decía. Vamos a ver. Ardour ya está instalado. Me arranca, pero voy a cancelar. No voy a seguir adelante porque sabemos que me puede secuestrar el audio si no sigo con la configuración. Como ya sabéis de vídeos anteriores, después de instalar Ardour viene otro proceso. Y aquí es donde he detectado el primer problema. Como veis aquí, primero hemos hecho un sudo apt get update. No ha habido problema, además es que hacía muy poco que ya había hecho un sudo apt update a secas. Lo de get ya sabemos que es un parámetro un poco antiguo ya. El segundo parámetro que hay que instalar una vez ya te metes en todos los repositorios de GaiKids Studio es este. Lo copiamos, lo ponemos aquí, seguramente me dirá que ya lo he hecho de antes. Mi contraseña para pruebas, pruebas con gaseosa, ya os lo dije en el otro vídeo. Pruebas arroba con gaseosa en esta terminal. Aquí las pruebas, exactamente, leyendo el hijo de hecho, apt transport guión https en su versión más reciente, bla, 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 bla. O sea, hace un rato que lo he hecho y por lo tanto, al repetirlo, pues ya me dice. Y aquí es donde me ha dado ya el primer martillazo en toda la frente. O sea que estamos fastidiados. Vamos a ver si esta vez me hace caso. Si me hace caso, pasaría ya al tercer paso. Pero como veis, hay un problema, tiene que resolver launpatch.net. Esto es, como os he dicho otras veces, está basado todo lo que es, todas estas repos, en Debian, Debian 11.1. Y parece ser que Ubuntu, esto me lo estoy diciendo yo, me estoy quizá avanzando bastante a los acontecimientos. Estoy hablando quizá desde una intuición mal entendida por mí, pero intuyo que Ubuntu 22.10 está desconectado, digamos, de estos repositorios, o no los ve o no los encuentra. Es un problema nada más que no, que hoy tengo yo mala conexión a internet, no lo sé. El caso es que llevamos así ya probando, llevo unos 20 minutos y al final he optado por enseñaros dónde está el problema. Si veo que esto se me queda bloqueado, pues voy a truncarlo con un control C. Voy a esperar un minuto más, pero el tiempo para vosotros y para mí es oro y no sé si voy a tener paciencia de esperar que esto se resuelva. Por lo tanto, voy a truncarlo, control C, y queda truncado. Ya tenemos aquí el prom en pruebas arroba con gaseosa y me queda otro cartucho. Me voy a carpeta personal y aquí en software music ya tengo GaiKids Studio Repos 11.1 bajado en un formato fichero. Aquí todo bien empaquetado y vamos a ver si software me lo detecta o pasa de mí. Vamos a ver en directo para vosotros. Instalar. Yo digo, nunca lo había hecho así, pero sí que os lo recuerdo que en los cursillos de Ardour y precisamente ya lo diré mañana, se me ha olvidado el nombre del chico este. Esto me revienta. Bueno, en fin, lo pondré en sobreimpresión porque es de bien nacido ser agradecido y al que a mí tenga la neurona loca hoy, pues no viene al caso. Cosas raras está haciendo, no sé si por... Vamos a ver, abrir con instalar software, voy a repetir. Instalar. Contraseña para pruebas. Potencialmente inseguro, proporcionado por un tercero. Bueno, parece que algo me ha hecho. Bien, pues esta vez hemos ido por otra línea que ya digo, está en el cursillo José GDF,
perdón. Sobre todo pido disculpas a José GDF por este imperdonable olvido. Ya digo, la neurona loca, y cuando la tienes para otros menesteres, pues a veces se producen estos fallos. Pues está, precisamente está en el cursillo, que si no quieres hacerlo vía terminal, como estoy yo acostumbrado, pues como te baja todo lo que es la... te baja este paquete igualmente cuando lo haces por terminal, uno de ellos ya te lo que haces es bajarte el paquete, pues mira, doy por hecho que no me ha fallado y que está instalado. Por lo tanto, ahora podemos pasar ya a la otra fase de la terminal. Abrimos la terminal, esto sí que podemos cerrarlo, y nos vamos a historial. Tenemos abierto Firefox, historial y KX Studio Repositories. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacerle ahora es un sudo apt update, a ver si es verdad que lo tenemos todo correcto y se nos han añadido estos repositorios. Parece ser que sí. Por lo tanto, en directo, la solución cuando nos ha fallado, por la razón que sea, nos ha fallado esta resolución que había en la terminal. Por lo tanto, tenemos ya todos los paquetes actualizados y, como podéis ver aquí, todo lo que es KX Studio, ahí lo tenemos. De todos modos, como podéis ver, son unos Ubuntu Bionic, Focal, etcétera, un poco antiguos. Pero en fin, es lo que hay. Hacemos un clear. Claro, cuando la dislexia se pone cachonda, pues tenemos lo que tenemos. Bien, tenemos que hacer ahora sudo apt install cadence, el famoso cadence. Tenemos que instalar, y ahora, como ya digo, como la memoria cada vez y cuando me pilla así, pues aún se me pone la neurona más cachonda, y entonces los olvidos son lo que son. Por lo tanto, vamos a tirar de chuletillas. Configuraciones audio. Ahí estamos. El indicator CPU FREC. Copio. Esto lo hago más pequeño. Pego. Tenemos cadence. Y sobre todo, lo que siempre había que hacer, que era esto. Copiar esta frase que está en negrita aquí. Lo podéis ver que está un poquito más en negrita. Siempre os lo he dicho en vídeos anteriores. KX Studio-Default-Settings. Copiamos. Vamos a ver. Un espacio. Pegamos. Y creo que ya se puede instalar. Nos dice que sí. Aquí es donde me pide la prioridad de tiempo real. Le decimos que sí. Un sí chuchurrío, como veis aquí, sí rarísimo. Y seguimos hacia ya para bingo. Pido disculpas también por la velocidad de descarga, pero tengo el internet rural. Aún me queda tiempo para instalar aquí la fibra óptica, dado que se me complica mucho la vida traer la fibra óptica aquí. Vamos a seguir. Vamos a ver si tenemos... No lo he cerrado, perfecto. Y ahora es cuando os he dicho muchas veces que aquí en Ubuntu es muy fácil poner un kernel de baja latencia. No me voy a complicar la vida, dado que como es un PC de pruebas, estamos probando, os estoy con todo el placer del mundo grabando todo este intríngulis, y por activa y por pasiva, pues no merece la pena, o al menos así lo intuyo, descargaros el Quorix o el Chanmod, por decir algo. Pero es igual, lo podéis hacer igual, yo lo he probado y no hay ningún problema. Por lo tanto, copiamos, nos vamos a la terminal y pegamos. Sí, aquí seguramente os tendré que facilitar un poco, digamos, cortando vídeo en la edición, ya digo, facilitar un poco esta tarea, porque ya digo, el internet aquí es el... Bueno, ha ido bastante rápido. Segundo comando, sudo apt get install linux low latency, copiamos, vamos a la terminal, pegamos, deseamos continuar, pues evidentemente. Bueno,
Estamos ya en nueva secuencia, he cortado un buen cacho de tiempo. El tiempo es oro, sobre todo en YouTube. De momento ya tenemos la segundo comando para cambiar el, digamos, el kernel por uno de low latency. Y por último tenemos que reiniciar el group. Esto es muy importante, dado que aquí os recuerdo que hay un señor Windows que básicamente está inútil total, no se utiliza, está más que nada para, digamos, si en algún momento veo algún fallo, pues mirar de resolverlo, dado que muchos de vosotros, como le pasa a mucha gente, yo me incluyo, que somos multisistemas, pues es probable que tengáis algún dual boot. Ya digo, yo no tengo dual boot en ningún otro sitio, nada más aquí para pruebas. Pegamos. Y por algún sitio, pues tiene que haber detectado, ¿veis? Found Windows Boot Manager on Dev SDB1, bla 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 bla. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Pues nada, yo corto la grabación un momento y nos vemos en la próxima secuencia. Bueno, ya hemos reiniciado el sistema, vueltas a entrar en el QPW Graph para poneros el micrófono por los dos oídos. De momento solamente me sirve para esto, aunque sirve para muchísimas cosas más, pero ahora no viene al caso. Estamos solamente configurando de entrada el sistema para instalar Ardour. Por lo tanto, esto ya lo hacemos más pequeño. Y aquí podéis ver lo siguiente. Hemos instalado el indicator CPU FREC y de momento me da problemas. A ver, es lógico. Si no encontramos algún otro gestor, digamos, de lo que sería andar con la potencia de la máquina, en futuras instalaciones cada vez más modernas de software, vamos a tener problemas con el CPU este indicator, porque ya os dije en un vídeo anterior, no se actualiza, se ve que ya no tiene soporte desde el 2013, si no recuerdo mal, son muchos años, son 10 años ya casi. Voy a enviar y entonces abrimos aquí la terminal. Entonces aquí nos falta hacer una comprobación. Vuelvo a sacar la chuleta, espera que os la parto de pantalla para no ocupar sitio. Pegamos aquí con el comando uname espacio guión a. Y aquí pues ya Linux con gaseosa, buenísimo. Ya tenemos el low latency, el 5.19.0. Esto por un lado. Entonces ahora vamos a ver una cosa que nos quedó pendiente del vídeo anterior. Copio aquí el comando y lo pego. Y es este. Creo que era este. No, no era este concretamente. No. Este solamente era para confirmar que tenemos está PyWire activo, está running. Copiamos, pegamos. Exacto, quedó pendiente esto. Bueno, y como os decía, pues solamente hay un comando. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Ahora, sudo nano, copiamos, dejamos un espacio, pegamos, contraseña para pruebas. Perfecto, aquí lo tenemos y a ver si nos... aquí estamos. Lo primero, acordaos, vamos a ver si me hace caso. No, hay que bajar en plan puro y duro con el cursor por aquí. Uno a veces está demasiado acostumbrado al ratón. Suprimir. Ahora, y aquí ponemos los 44.100. Como no voy a cambiar ningún otro tema de aquí, pues lo que vamos a hacer ahora es
vamos a guardarlo, que es con control O, nombre de archivo a escribir, exactamente es el mismo, y ahora control X para salir. Y ahora pues nos volvemos a ver dentro de un momentito, porque tengo que volver al menos a reiniciar sesión. Bueno, evidentemente cierra sesión, se apaga todo. Ahora vamos a ver si me ha funcionado el comando este y vamos a volver a hacerle un pactl info. Y por lo tanto, perfectamente, justamente reiniciar sesión ya nos ha funcionado. Ya lo tenemos en 44.100. Otra cosa. Y ahora por último solamente nos resta arrancar Cadence, que está por aquí. Aquí no nos ha hecho ni caso. Vale, perfecto. No estamos dentro del usuario en el grupo de audio. Por lo tanto, nos falta aún mucho tema por hacer aquí. Y por lo que sea, no. El Cadence no nos ha visto o no se está fijando en PipeWire de que tenemos el... Aquí sí que, aunque no nos funcione el CPU FREC, podemos seguir cambiando a Performance, eso no hay problema. Ya que estoy aquí, pongo el puente. Esto lo voy a parar de momento, lo paro y vamos a solucionar lo de usuario dentro del grupo de audio. Por lo tanto, abrimos una terminal y vamos a solucionarlo. Vamos a hacer más grande otra vez la terminal, así lo vemos todos. Hemos dicho que tu usuario debe pertenecer al grupo audio. Pegar sudo atuser tu usuario audio. Esto lo tengo que sustituir, como es lógico. ¿Y cuál es aquí el usuario? Pues es pruebas. Vamos allá. Me pide la contraseña para pruebas y ya estamos añadidos. Para comprobar el real time y que no tengamos problemas con la memoria al arrancar Ardour. La última vez que lo probamos, el 7.1, os recuerdo que nos salió un mensaje de que estaba la memoria como bloqueada. No recuerdo exactamente ahora el texto que salía. Y por ejemplo, vamos a poner aquí yes ulimit espacio menos r espacio menos l. Vale, hay un tema. Tengo que cerrar la sesión. Yo mismo me he caído en mis propios vericuetos. No está dando la realidad, porque después de este comando tienes que volver a reiniciar. Bueno, ha habido un pequeño corte en OBS, así que he aprovechado para reiniciar otra vez y así poder acabar ya. Y ahora sí, el comando que se nos había cortado para comprobar si ya teníamos todo el real-time priority ya como tiene que estar y si tenemos algún máximo de memoria bloqueada, a ver cómo lo tenemos. Pues perfecto, real-time priority, el menos R nos da 95 y el máximo locked memory ilimitada, que es lo que pretendíamos. Con lo cual ahora ya tendríamos que tener ya todo el sistema de audio ya fetén. Vamos a seguir arrancando Cadence a ver si este señor nos entera. De momento aquí lo tenemos, esto lo voy a poner en performance, cada vez que reinicio sesión estamos ya como usuarios dentro del grupo de audio. El low latency está fino, no da ningún problema, pero aquí seguimos teniendo unos 48.000 hercios. Bueno, pues algo pasa aquí, que se han vuelto a cargar las pilas los señores de Cadence, pero vuelve a estar operativo como debería ser. Por lo tanto, ahora voy a forzar, yes, start, y ya tenemos el sample
el sample rate a 44.100 hercios. Bueno, es toda una sorpresa, toda una sorpresa. No he visto por ningún sitio, ni tengo, digamos, información de que, así, digamos, de cara a la comunidad, de que se hayan arreglado estos temas. De todos modos, esto hay que ponerlo en alza. Aquí, en lo que sería el dispositivo, la interfaz, tengo que buscar, que es la única que hay, que es esta, USB Audio. No hay otra. También lo salvamos aquí. Vamos a poner 44.100. De todos modos, volveré a asegurarme de que tengamos el PyWire también en 44.100. Y bueno, de momento lo tenemos bien. Como decía, más vale asegurarse. Vamos a ver, como lo tenemos ya todo en memoria. No, sigue en 44.100, PyWire. Y ahora sí que ya solamente nos resta arrancar Ardour. Ardour perfectamente virgen. Perdonadme el símil, pero es que lo estoy arrancando por primera vez con todas vosotras y vosotros. Adelante. Sí, lo voy a dejar en música directamente. Aquí no me voy a complicar la vida creando mis directorios. Adelante. Aplicamos. Ponemos una sesión que le vamos a llamar probando. Abrir. Y aquí, como siempre, nos tenemos que ir a Jack. Y conectamos con Jack. Y como veis, ningún aviso, nada de nada. Vamos a ir otra vez al QPWGraph a ver qué nos ha salido por aquí. Vamos a ver dónde narices tenemos. Bueno, ¿veis? Otro problemilla en perfecto directo. No tenemos aquí Ardour en lo que es en este patchway. Se me ocurre hacer una cosa. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Vamos a ver lo siguiente. Nos vamos a Tools y vamos a arrancar Katia. Es otro patchway. Aquí este Katia sí que me está detectando lo que sería Ardour. Supongo que tendré que reiniciar el patchway QPWGraph. Y la próxima vez ya nos arrancaría. Y aquí, como veis, no hay ningún problema. En todo caso, aquí es al revés. Como veis, no me está detectando OBS. Por lo tanto, yo OBS no sé si Ardour me va a poderse conectar con OBS. El playback, ya os hemos dicho muchas veces, por activa y por pasiva, que es la monitorización, en este caso, del sistema. Y bueno, voy a hacer una prueba a ver si tenemos al menos audio en el metrónomo. Es la prueba del algodón. Si aquí se nos mueve desktop audio, el audio de escritorio, pues es que no hay ningún problema. De momento no oímos nada. Bueno, pues vamos a solucionar estos problemas. Yo creo que por aquí es cuestión de dejarlo. De momento, pues lo dejamos aquí. Habéis visto estas configuraciones que valen exactamente para cualquier otra distro, eso sí, basada en Debian y derivadas. Y aquí lo dejo. Sobre todo, mucha salud a todo el mundo y os emplazo, os espero a un próximo vídeo. Hasta pronto.